Gracias por continuar con nosotros. Esto es el Límite Informativo a través de Luna TV, canal 53. Van a aparecer en pantalla las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, la página web de Luna, www.lunatv.do, los canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Mi página web www.gogreen.com.do y todas las redes sociales como richard.garcia030. Licenciado, buenas noches. Qué bueno tenerlo acá. Buenas noches. No, ahí hay un cheque allá afuera. Esperando. La liquidación suya. Usted no quiere venir a trabajar, licenciado. Voy a tener una excusa. Muy buenas noches, amables televidentes. Una vez más, hoy, sábado 12 de agosto del año 2023, una entrega más de su programa Límite Informativo con el licenciado Richard García y el licenciado Carlos Álvarez. Licenciado, ahí vienen las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas. Sí, hay una lucha constante. Sí, hay un amigo suyo que quiere volver de nuevo, pero si ya pasó la gestión, ya estuvo una gestión. Mira lo que sucede. Recuerda que todos los gremios en nuestro país tienen un interés, tanto personal como político. Sí. Pero muchas veces nosotros queremos obviar que los gremios están en la política. Eso y es no derecho. Debemos obviarlo. No, por su derecho, pero la política está en todo. Sí. Aquí no hay nada que no exista la política. Que ha sido muy mal manejado, es verdad. Sí, es otra cosa. Sí, pero la política siempre está en todo. Sí, es así, pero hay ciclos que hay que cerrar ya. Por ejemplo, hay que darle la oportunidad a nuestro amigo Javier. Hay que darle la oportunidad a nuestro amigo Javier. Fue nuestro compañero en la universidad. Y no porque sea nuestro compañero, sino conocemos la trayectoria de Javier. Yo tengo alrededor de más de 20 años conociendo a Javier, es nuestro compañero acá, en esta planta televisora, y tiene buena gestión, hay que ayudarlo. Nosotros debemos, no es Javier solamente que va hacia el Colegio Dominicano de Periodistas, es nosotros con Javier, claro, acompañando a Javier. Acompañarlo. Nueva cara, nueva generación, nuevo proyecto. Entonces, no, Javier no se puede dejar solo. Nosotros estamos prestos a colaborar y así será. Esperemos en Dios que las elecciones se den lo más pacífico posible y que gane el mejor. Recuerda, Javier, que tú cuentas con nuestro apoyo. Sí, eso es así. Envía la tendencia, señor director. Esta es la tendencia. Milagros Germán, Eduardo Estrella y Miguel Vargas Maldonado. Milagros Germán destituyó el viceministro de la Feria del Libro Internacional. Está en tendencia vía de eso. Y la otra parte, no le di en espacio a Leonel. En su fundación Fumblo de la Feria del Libro. Se lo notificaron en esta semana, que no había espacio. Pero 48 horas antes. Yo digo, si es una Feria del Libro. Uh-huh. ¿Y por qué esperaron tanto? Y él tiene una. Le devolvieron la misiva sin firma y sin nada. Pero que tiene una participación. Entonces ahí se está viendo que las cosas no se están haciendo democráticamente. Una esquinita de esa cuesta 200 mil pesos, licenciado. Entonces usted dice, miren, yo le voy a decir algo. Si eso ustedes lo hicieron con un propósito, eso se va a descubrir. ¿Ustedes saben por qué? Pues todo se sabe. Todo aquí se sabe. Y si queda espacio, será grabado. Va a ir alguien a grabar eso. Miren, a Leonel lo sacaron y mira, aquí hay espacio. Eso va a pasar, licenciado, porque yo digo y retengo que todavía seguimos haciendo una política de los años 80 en atropellar. ¿De los años qué? De los años 80. Vamos a hablar de. Porque esa no es la democracia. Vamos a hablar de los 12 años de Joaquín Balaguer. Una política así es que estamos haciendo en nuestro país. Entonces usted dice, eso se va a saber. Se va a saber si ustedes sacaron a Leonel por cualquier un dime. Usted dirá, ¿cuál es el fin de que no queremos? Porque, por ejemplo, es miedo que le tienen. Si ustedes tienen buena gestión. Si se ha hecho buena gestión del campo. No hay nada que entonces ocultar. No hay nada que ocultar. Hay que dejar lo que aspira, hay que dejar lo que haga, lo que tenga que hacer. Entonces dice, la ministra de Cultura, Milagros Germán, ha dado un puñetazo en la mesa hablando sobre que ha quitado del timón del barco de la Feria Internacional del Libro al viceministro Pastor de Moya. La propia ministra ha asumido el mando a través de un documento legal titulado La Vocación de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Cultura en cuanto a asuntos concretos del viceministerio. De identidad cultural y ciudadana. Yo creo que eso va a tener un trasiego. No repunte. Si eso se lo dan a que organice a las empresas privadas. Porque no, mire, yo he sido un autocrítico hace tiempo de que por qué todo con las empresas privadas. Licenciado, pero tengo que darle la razón. Yo creo que es lo único que funciona. Licenciado, que puede funcionar al vapor. Te digo las empresas privadas. Te digo. O que deben de. Mira, por ejemplo, ahí están las instituciones bancarias. Que tienen buena logística. Buen plan, tienen plan A, plan B. Se pueden manejar bien. Esas editoras también, que son empresas privadas,
Dile en esa organización entonces a ellos, para el año próximo, organícense y denle en eso. Porque mire, la que se hizo ahora en mayo, usted veía la cantidad de stand. ¿Cuál era la funcionalidad? De ir a comer y a beber. Ahí lo que había, mucho pizza, muchas hamburguesas, muchas sodas. Mucho picapollo. Sí. Y usted dice, pero es que no copiamos, señores, cuando vamos a México, a Chile, a Argentina, de que qué es lo que es una feria del libro. Porque nosotros copiamos otra cosa, licenciado. Lo negativo, pero lo positivo no. Eso no es que nos suma. Cuando tú copias lo positivo de un país y lo traes a un país tercermundista como República Dominicana, ¿qué está pasando? Que no está sumando, no está sumando. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? El retroceso, wow, la cosa negativa. Porque es una feria del libro y vamos a ver libros. Sí. Vamos a incentivar desde los inicios de la feria del libro, incentivar desde la escuela la lectura. Pero que ya hace tiempo, licenciado, la lectura, que debimos de haber cambiado ese rostro. Ese método. La feria del libro tiene muchísimos años. Entonces, hemos pero ido yo a muchísimos... Yo creo que tiene más de 20 años la feria del libro. Yo creo que sí. Si sí. mal no recuerdo. Y es lo mismo todos los años. Las me reí, se bota muchísimo yo dinero. Yo creo que la feria del libro fue... Iba a poner tres niñas, cuatro niñas, a bailar sí. con la bandera dominicana. Y hacer la danza folclórica. Ajá, y a vender... Y el merengue folclórico. Y todo eso. Suya. O sea, así no vamos a llegar a nada. Uh-huh. Un país que no se educa es un país que no progresa. Eso es así. Vamos a la otra tendencia. Eduardo Estrella. Uh-huh. Eduardo Estrella, licenciado. Ese es el senador de aquí, de Santiago. Ese es el senador. Hay muchos rumores. Muchos rumores. Yo creo que esta va a ser la vela que rompe el pastel entre los PRMistas y la alianza con Dominicano por el Cambio. Hay unos rumores por ahí. Me hago eco de rumores, como dicen. Claro, porque eso no es, supuestamente. Eso no es así, como dicen por ahí. Por ejemplo, él pidió ahora seguir como presidente de la Cámara. Como la del Senado, Cámara Alta. Parece que bueno, licenciado Ricardo. Yo quisiera ir a fiscalizar eso o que me den un día de eso a ver qué es lo que... Mira lo que sucede. Cuando tú eres presidente, tú eres el que maneja todo. Ajá. Todo. Y lleva el control de todo. Entonces, al parecer, Eduardo Estrella, que es un político... Sin cola que le pise. Que se le garantice la reelección, sí, licenciado. Hasta el momento. Es un político sin cola que le pise. Es un político serio, honesto y eficiente en su trabajo. Él quiere otra vez volverse a reelegir. Pero va a durar los 4 años del gobierno. Y si se reelige. ¿Qué va a pasar? Y gana, por ejemplo. No, para mí entender que los rumores que existen, él renunciaría después. Pasaría esa senaduría, una de la gente de él. No, se pero... habla mucho de Mateo España también. Mira, se dice. Mira lo que sucede. Es lo que uno dice y escucha entre las calles. Lo que uno escucha y dice. Y él pasaría a un ministerio. Pero pues, dice, miren, para terminar de como dice la senadora Ginés Burnigar, el cual yo lo veo muy mal por ella. ¿De Puerto Plata? Sí. Sostuvo tiene... que prefiere que las cosas que sean como están o como deben de ser. En que el Senado y que el Eduardo Estrella continúen por el bien de la institucionalidad. No, señora, no. Usted debió seguir con sus aspiraciones. Eduardo Estrella tiene 3 años ahí. 3 años. Y entonces usted debió de seguir. Si usted tiene los números y usted desea, usted debió, no solamente usted, incentivar a otros compañeros de su partido que fueran como candidato a la presidencia del Senado. Es que no, por eso es que nosotros aquí estamos así como estamos. Usted no debió de desistir. Ah, no, aquí nadie se sacrifica por nadie. Aquí no hay mastering ya, no, déjese de eso. También tenemos que hablar claro a los amables televidentes. Sí. Es una línea porque vamos a recordar a los amables televidentes. Entendemos que es una línea de su partido. Es una línea de su partido. Que Eduardo Estrella tiene 3 años como presidente de la Cámara de Senado por una disposición del presidente de la República y de Paliza. Porque es algo que hablarlo claro. O de partido. No porque ha ganado. No porque ha ganado. Porque no se ha hecho. Porque la disposición. Una votación. La disposición uno no la ha visto. No sabe nada. Ni es cómo ellos votan. Lo que uno escucha. Lo que uno escucha. Entonces, así. Yo te digo a ti que tal vez la distinguida senadora, al ver que ella tenía los números y como tú acabas de decir ahora mismo que ella debió seguir con sus aspiraciones, claro, pero entendió que teniendo los números no se iba a poner en contra de la disposición de partido. Es que no, porque eso es otra cosa. Es que esa vaina hay que acabar, licenciado. Eso en este país hay que acabar, esa checha de que yo tengo que obligar. Usted debe ser respetuoso de los estatutos del partido. Pero usted se debe al pueblo, licenciado. Sí, pero una cosa, eso sabemos nosotros, que estamos fuera. Wow, fuera, pero de la curú. Pero como llega, senador, uno se transforma, uno como llega. Senador o como diputado, a ti te eligen para tú servir al pueblo, pero tú haces lo contrario, tú recibes a tu partido, porque el interés personal es más importante que el interés colectivo. Entonces, vamos a hablar claro.
Eso es así. O sea, hay algo que no se puede ocultar. En todo. ¿Y cuál está es el miedo? Que él no puede ahora, como dicen, sentarse del otro lado. ¿Tú sabes cuál es el miedo? La vergüenza, licenciado. No la vergüenza. Recuerda que hay muchas cosas que no están publicadas. No están publicadas en la Cámara de Senado. Ajá, y cuando tú salgas entonces de ahí, ya está. Otra cosa. Bueno, ya tú otra no cosa ahí, vendrá, entonces. Entonces, se va a hacer una auditoría, se va a hacer varias cosas. Pero, ¿qué se pasa? Licenciado, el poder es pasajero, como yo decía la semana pasada. El poder es como un autobús que usted se desmonta y se monta. Pero eso lo sabes tú, Richard, porque está dentro, dice que el poder es para toda la vida y que está dentro no quiere salir. Recuerda lo que le pasó al PLD. Sí. 20 años de gobierno. Lo tenían todo. Lo tenían todo. Y lo perdieron en un cerrar y abrir de ojos. ¿Por qué? Eso es así. ¿Por qué? Por la prepotencia. Entonces Eduardo no quiere ahora sentarse en la banca, como dicen. Esperar que le dé la palabra y esperar que le dé la mano. Es que difícil. Es que difícil. Señor presidente, Mira, Eduardo. Está aquí Eduardo Estrella, que fue presidente, donde usted está sentado ahí. Denme la palabra. ¿Usted se imagina eso? Pero eso es síntoma de tu ser humildad, licenciado. De tu ser democrático. ¿Eh? Eso es síntoma de tú tener eso, porque a mí me enseñaron eso, licenciado. Te lo enseñaron a ti, te enseñaron ese tipo de ética. Pero eso no puede ser así. Eso no existe, Richard. En el interés personal, eso no existe. Eso no existe. A uno lo que le interesa es sobrevivir. Es muy diferente tú encontrar un ser humano que decida que otro sobreviva primero que él. No, tú primero buscas tu interés personal. Y si te queda, el colectivo. Eso está pasando con la política. Pero lamentablemente, ahorita... En la política, otra vez, son las elecciones en mayo del año 2024. Eso es así. Y otra vez vuelven ellos se religen, otra vez ganan. Porque el pueblo olvida. El pueblo olvida. Eso es así. Vamos a la otra tendencia. Miguel Vargas Maldonado. Está vivo, sí. Hay un video en Twitter donde está colgado de su propia opinión en una entrevista donde él dice que eso es falso, que él no se ha reunido con el PLD, que él no se ha reunido con el FUPO y él para. Pero entonces yo lo que me pregunto. Ay, pero ¿por qué no desmintió eso desde un principio? ¿Por qué debió de desmentir eso desde un principio? Yo creo que está ahí, señor director, el videito. Vamos a ver si tú lo puedes poner. Entonces, él debió de desmentir eso desde un principio. Pero donde que él dice que él no. Pero entonces, hay ¿Qué va a pasar con ese partido? Porque entonces si no va aliado ese partido. Sí, pero que olvídese de la alianza, por ejemplo. Vamos a olvidar de la alianza. Vamos a ponerlo en el plano donde él dice. Que no se ha reunido con ninguno de los partidos políticos. Que él no ha ahorquetado, por ejemplo, esa reunión. Y que él no es síntoma de esa reunión. Entonces usted dice, pero eso es grave, porque... ¿Tú eres presidente del partido? Tenemos más de un mes hablando de eso, claro. De que hay reunión, que no hay reunión. Licenciado, yo tenía mi cierta duda con eso, acuérdese. Porque algo siempre se filtra. ¿Y cómo es posible de que nada sea filtrado? Nada. Con esto yo no lo estoy defendiendo a Miguel. Pero está raro. Pero está raro, en cierto modo, donde yo le decía a usted, licenciado, pero que no hay nada. No hay una imagen, no hay una foto, no hay una conversación. Por ejemplo, el PLD, eso es tema, lo obvia. Leonel obvia eso. No Leonel como figura y Danilo como figura, no, porque son los máximos representantes de esos partidos. Usted escuchaba a otra gente decirle eso. Pero Danilo nunca habló de eso en ese tiempo, eso es verdad. Ni Leonel Miguel Fernández. Vargas tampoco habló de eso. Leonel Fernández tampoco habló de eso. Entonces usted dice, wow, pero entonces Miguel tiene la razón. Sí, porque si él dice que él no ha estado orquestando eso, inclusive Peña Guaba, como es el hijo de Peña, ¿cómo que se llama este? Del B. Peña Guaba. Sí, Peña Guaba, creo que también hablaba de eso, de que se estaba formalizando una alianza. Sí, le voy a decir algo, si no se alían, van a pasar trabajo. No, que con toda la situación económica como está en el país, van a pasar trabajo. Es que hay un punto, Richard, que un partido sin alianza es un partido que no llega a la presidencia. No es que las alianzas. Aquí. Claro, aquí se ha demostrado. Un partido solo no gana unas elecciones. Lamentablemente, usted va a tener que sentarse a la mesa del diálogo y poner su plan estratégico y tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Porque si ustedes quieren ser gobierno, tienen que trabajar y están a tiempo para hacerlo. Están a tiempo, igual que el PRM. Vamos, esa fue la tendencia de esta semana. Milagro Germán, el cual bajo el martillo como un juez. Táquete. Eduardo Estrella y Miguel Vargas Maldonado. Señor director, señor director, le envío un teléfono, pero no lo dije en el aire. Es un caso complejo. Eso, recuerda que hoy es sábado. Es un caso complejo. Hoy es sábado. Llamar a esa honorable diputada hoy. Y usted dice, la vida se está quemando. Pero vamos a llamarla. Sí, hay que llamarla. Márcale ahí. Vamos a llamar a la honorable diputada. Ay, ay, ay. Adiós, que recuerde el teléfono. Rosa Amelia. Está sonando, licenciado. Pilar. Excelente. Honorable, ¿cómo está? Buenas noches.
Hablamos de aquí de Santiago, del programa Límite Informativo a través de Luna TV. Está en el aire, está en el aire. Canal 53. Si no está en su casa, ponga uno de los canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Me acompaña el licenciado. Mire, queremos preguntarle algo. A que usted tenga una reunión. Honorable. Y si el partido no le elige a usted, porque usted dice que va para allá, para el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Se queda en el partido o se va? ¿Aló? No, te va a responder. Sí, ya, porque está en una reunión, sí, ya, poniéndolo. Ya el partido dijo que no la va a llevar. Pero eso va a dedicar al tribunal. El tribunal eso le va a dar un nuevo lugar, porque esos son los estatutos. Eso es lo que diga el partido. Eso va a depender, ¿me entiendes? Sí, pero lo que diga, pero no la pueden imponer, licenciado. No la pueden imponer porque. Porque son reglas y normas del estatuto. Los estatutos, hay que ver lo que digan los estatutos. Los estatutos lo dice el licenciado, no hay nada que hacer. No, y ese juramento es un partido político. Uh-huh. Sí, creo que fue por otro partido que ella fue. Si yo no me equivoco, creo que fue por Dominicano por el Cambio que ya fue. Con la alianza. Con la alianza. Pero no la puedo. No. Creo que fue por ahí. El que tiene que llevarlo otra vez el Dominicano por el Cambio. Creo que fue por ahí. Voy a investigar, como si esto no PRM, estoy afirmando. Si el PRM no la acepta ella. Supuestamente creo que fue por ahí. Mira, si el PRM no la acepta ella, entonces la alianza en La Vega con el Partido por el Cambio, No va a pasar. Vámonos a los deportes. Adelante, Marbeli, adelante con los deportes de esta semana. Adelante, señor director. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a una entrega más de Las Deportivas. El día de hoy con un contenido súper interesante para cada uno de ustedes. Por si no habían visto nada lindo hoy, y es que el Big Papi visitó a los niños en recuperación que fueron operados con el Fondo para la Niñez David Ortiz. Todo esto en compañía de su novia Yaribel. Los padres de los niños que fueron operados se sentían muy agradecidos por el gesto tan noble de parte de nuestro atleta David Ortiz. El dominicano Framber Valdez, abridor de los Astros, lanzó un juego sin hit ni carrera en su salida más reciente, este lunes. Fue nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana. Anuncian nuevo presidente del comité organizador del Club San Lázaro. El Club San Lázaro anunció que Plácido Polanco, ex jugador de béisbol de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano, ha sido nombrado presidente del comité organizador del equipo masculino que participará en el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Y como siempre, señores, cada semana tenemos un nuevo récord. Esta vez le tocó a Manny Ramírez. El dominicano Manny Ramírez impulsó 463 carreras en un lapso de 463 juegos. Ningún otro jugador ha hecho eso en más de 80 años. Gran hazaña por parte del dominicano. En la MLB, otro dominicano que dice bye bye a las Grandes Ligas, y es que el dominicano José Bautista hizo un acuerdo por un día con los Blue Jays para hacer formal su ceremonia de retiro. Continuando en la MLB, el dominicano José Bautista hace contrato por un día con el equipo de Blue Jays para hacer una ceremonia de despedidas de las Grandes Ligas. Y para finalizar, lo hacemos con la noticia que acaparó los titulares de la semana completa. Y fue la pelea entre Tyr Anderson y José Ramírez. La MLB ha suspendido a las siguientes personas por la pelea entre José Ramírez y Tyr Anderson. Tyr Anderson a 6 partidos, José Ramírez a 3 juegos, Emmanuel Clase a 1 juego, Terry Francona a 1 juego y Pedro Grifol a 1 juego. Todo esto debido a la pelea registrada la semana pasada en un juego entre estos dos atletas. Esto es todo en Las Deportivas. Sigan disfrutando del Límite Informativo por Luna TV, Canal 53. Les informó Malveris Leonardo. Gracias, Marbeli. Señores, esto es el Límite Informativo a través de Luna TV, Canal 53, 12 de agosto del año 2023. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, el licenciado le va a hablar. ¿Qué es una ficha judicial? Señores, nadie ha hablado de eso. ¿Cuál es la función de una ficha? ¿Cuál es el proceso de quitar una ficha? Adelante, señor director. No lo cambie.